El ejido San José Patagalana es un rancho de más de 400 años que está ubicado al oriente de Parras, a 1 kilómetro de la carretera Parras General Cepeda. Este lugar en aquellos años era de gente muy rica, familiares de don Francisco Madero. Se quedó abandonada y personas ajenas llegaron a posicionarse, convirtiéndose en ejido. Ahí se dejan ver algunas construcciones viejas y aves de agua comunitarias que aún existen, pero sin funcionar, además de la capilla del santo patrono del rancho, el señor San José. Según el hombre más longevo de ese ejido, don Marcelino Soria, de 106 años con 10 meses, agregó que nació ahí, que era un lugar donde el agua brotaba sola, pero hoy ni siquiera llueve. 106, y voy a cumplir, pasando estos 2 meses, completo 7. Que nos cuente un poquito de la historia del rancho. ¿Cómo llegó usted aquí al rancho? ¿Toda su vida ha estado aquí? ¿Eh? ¿Toda su vida ha estado aquí en el rancho? Sí, aquí nací y ya estaba formado. Ya. Ya cuando nací ya estaba aquí, ya aquí mismo en esta casa. Ya estaba la iglesia hecha y la muralla. Antes ya la tumbaron. ¿Qué es la muralla? La pared alrededor. Se comenzaron por los elegidos y unos que no eran los ejidatarios. Por eso se formó el pleito desde los de las tierras. Cuando hubo ese pleito, se fueron muchos pa Monterrey. Y dejaron las tierras y se las quitaron, las dejaron porque las quitaron los ejidatarios y se fueron. Hace aproximadamente 36 años se hizo una fuerte riña por las tierras, donde murieron cerca de 30 campesinos, pero nadie quiere tocar ese tema. Hoy llega otro poderoso a instalarse cerca del rancho, pero ya les quitó otra parte del aguastadero. Peleando ese lugar hace 3 años, mataron otros 12 ejidatarios por las mismas tierras. Donde pudimos ver la falta de agua para la siembra de los animales, cuentan con un papalote para la sustracción del vital líquido. La presa se encuentra completamente seca, los árboles tristes y secos. Los habitantes comentaron que ya no encuentran qué hacer con esos ganados. La mayoría los está vendiendo a precios muy bajos, porque los compradores los ven flacos. Una chiva se la pagan a 400 pesos.